Hemos elegido un día un poco lluvioso, de esos de tormenta va, tormenta viene, por eso estamos aquí un poco resguardados debajo de las escaleras del anexo del Ruta de la Plata, que es el campo donde entrena el equipo alevín del Amigos del Duero, el Zamora Fútbol Femenino. Hemos venido hoy hasta aquí para hablar con Daniela Gómez, es una de las jugadoras de este equipo alevín, que es la única zamorana que estaba en la selección de Castilla y León de categoría sub-12, que unos días antes de Semana Santa se proclamaron subcampeonas de España de fútbol 8 en la categoría sub-12. Sí. Hola, Daniela. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contenta? Sí. ¿Con ese resultado? Sí. Campeonato de España que se celebró en... marzo. En Murcia. En Murcia, vos. En marzo, en Murcia, además, valga el juego de palabras. Bueno, no sé si... ya han pasado unos días, ¿eh? Porque esto ya se está grabando después de Semana Santa. No sé si todavía tienes en la cabeza todas las jugadas de todos los partidos que jugasteis allí. Las jugadas... las mías son. Son las mías, sí. No es fácil olvidar una cosa así, ¿no? Supongo. No. Porque además era tu primera vez con la selección de Castilla y León. Sí. Y no sé cómo fue el día que te llamaron y te dijeron, oye, que estás con la selección, que vas a ir al Campeonato de España, Daniela. Pues me alegré muchísimo. Sí, me alegré. Estaba en el parque con mis amigos, me lo dijo mi madre y me alegré muchísimo. ¿Te olías algo? No, no me olía. ¿No? Sabía que me iban a coger. ¿Cuántos días habías ido a entrenar con la selección? Los 8 entrenamientos. ¿Y alguien te había dicho, Daniela, igual tienes posibilidades? O no sé, ¿te habían dejado mi madre y mi padre? ¿Qué te decían? Que voy a tener posibilidades, que puede que sí, pero no se sabe. Bueno, y el día ese llegó tu madre y te dijo, Daniela, Me han cogido para la selección. Y digo yo, vamos. Te ibas nada, en unos días, ¿no? Porque la selección, sí, definitiva la dieron eso, con muy poquito. No, teníamos un entrenamiento antes con el equipo, pero nos íbamos después del entrenamiento 2 días después. Bueno, ¿y cómo fue esa aventura? Porque yo imagino que ese viaje hasta Murcia y toda esa competición fue para ti casi una aventura, ¿no? Sí, fue muy largo el viaje, pero sí, una aventura, sí. ¿Está lejos Murcia? A 8 horas, sí. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? No sé qué llevabais en el autobús para pasar el rato. Si llevabais libros, juegos, tablets, no sé. Llevamos móviles y, bueno, y actividades para hacer deberes, por si acaso. ¿Mucho que estudiar? Sí. ¿En qué curso estás? En sexto de primaria. Y a ver, porque te piraste algunas clases, ¿no? Esos días, o tenías vacaciones. ¿2 días de clase? Sí. Bueno, y cuéntame, ¿en clase qué te dijeron cuando dijiste, oye, mira, que no puedo venir estos días porque...? Se alegraron mucho por mí. Sí, ¿ya se esperaban algo parecido o no? Mi profesora sí, pero no sé, no se sabe. Bueno, y los deberes, ¿qué fue lo que más tuviste que trabajar en...? Sociales. ¿Por qué? ¿Porque te puso mucha carga o porque lo llevas...? No, porque tenía que estudiar un examen y luego tenía que hacer el jardín, entonces pues como... me tocaba hacer mucho. Bueno, ¿tuviste tiempo allí para no, poder no, estudiar? No, tuve tiempo. O sea, que las 8 horas de viaje para allá y las 8 horas de viaje para acá y ya, ¿no? Bueno, una vez que llegasteis allí a Murcia, cuéntame un poco, ¿cómo era...? Pues era... no sé. ¿Tuvisteis que entrenar antes? ¿Conocisteis no, el campo? ¿Fuisteis primero directamente? Fuimos al hotel, para como llegamos a las 8, y a las 8 fuimos al hotel directamente a verlo y las compañeras de habitación, a ver quién era. Y ya, y luego ya el día siguiente ya entrenamos y jugamos un partido. Ya empezasteis a jugar enseguida directamente. Sí. Los primeros rivales, Baleares, Galicia y Andalucía. Sí. Victoria contra Baleares, empate a 0 con Galicia, empate a 0 con Andalucía. Sí. Cuéntame un poco, ¿qué esperabais de esos 3 partidos del primer día? En Baleares dicen que eran más fáciles que los demás partidos. Y Andalucía y Galicia nos esperábamos más, pero al final conseguimos un empate. Que está muy bien, ¿no? Sí. Porque acabasteis en partidas ese primer día. Sí. No sé si esperabais sumar tantos puntos o incluso pensabais haber podido ganar más partidos. De Castilla-La Mancha, los... Pero ese fue después, pero sí, el primer día, de Baleares, Galicia y Andalucía, los 2 empates a 0, eso... Esperábamos ganar contra Galicia y contra Andalucía nos iba a costar más, pero al final conseguimos un empate, que eso es bueno. Al día siguiente se esperaba Castilla-La Mancha, sí, como decías, que era el único rival que estaba por delante de vosotras. Sí. Cuéntame. Pues que había que ganarles porque si no teníamos
muchos problemas con Andalucía. Y marcasteis un solo gol en todo el día. Sí. Y además rapidito. Minuto dos, ¿no? Si no me... No sé, o cinco, no sé. Sí, era así, prontito. Sí. Cuando visteis ese gol, ¿qué pensasteis? A ver, cuéntame. Vamos, vamos, que podemos y... Al máximo, lo que queda de partido. Bueno, así quedasteis primeras de grupo y pasasteis a la siguiente fase, que eran los cuartos de final. Y ya empezaba lo complicado, ¿no? Contra Valencia. Porque aquí si pierdes ya, adiós muy buenas. Sí. Valencia, ¿cómo eran las valencianas? Eran muy buenas y muy... Presionaban mucho arriba, entonces era muy difícil atacar. ¿Sí? Hasta que marcamos el primer gol que empatábamos, ya nos vinimos para arriba, a ver si ganábamos. Porque se empezaron adelantando ellas. Sí. Además, marcaron primero las valencianas y luego con dos goles de Cristina y Carmen le disteis la vuelta. Sí. Y una vez que pasas de cuartos de final y estás en semifinales, ¿qué pasa por tu cabeza, Daniela? Pues de que podíamos conseguirlo y que hay que ir al máximo, a ver si ganábamos. ¿Ya sabíais que nos esperaba en la semifinal cuando ganasteis ese partido? Pensaba que nos atacaban contra Cáceres. ¿Extremadura? Extremadura y nos tocó contra Asturias, que no lo sabíamos. Con Asturias. ¿Y qué tal equipo tenía Asturias? Tenía un buen equipo, era muy difícil atacarles, tenía muy buena defensa. Empate a cero también. Sí, pero en penaltis les ganamos. Sois las expertas del empate cero, por lo que veo yo, ¿no? Sí. En los penaltis, ¿gracias a qué? A la gran intervención de la portera, ¿no? Sí. Saray, se llama. ¿De dónde es Saray? De Valladolid. ¿Y es buena? Sí. Para dos penaltis, ¿no? Y os dio el pase en la final ese día. Sí, sí. Cuidando y Bairene, ¡paró! ¡Paró el penalti Saray! Contra Denis, ¡paró Saray! ¡Paró Saray! Castilla y León se mete en la final contra la selección de Madrid. Y en la final, el ogro. Ya, el Madrid. Madrid, ¿no? Sí. Que había ganado dos años seguidos ya. Y ganó la tercera contra nosotras. ¿Y cómo fue esa final? Fue muy difícil marcar, nos adelantaron, fue muy difícil empatarla hasta que empatamos muy cerca. Y hasta que nos marcaron el segundo gol que ya nos derrumbamos enteros. Ya todos se derrumbaron. ¿Sí? Os marcaron el 2-1. Y nos quedamos como, ¿qué hacemos ahora? Nos falta poco tiempo. ¿Cuánto quedaba? Cuando marcaron el 2-1, 15 minutos, por ahí, o 20, pero... Pero eso es mucho tiempo, ¿no? Ya, pero era muy difícil atacar porque fue un fallo de la portera luego, así que, bueno. Bueno, fueron un montón de partidos en tres días. Sí. ¿Eso cómo se lleva? Pues que... A ver, al principio estás así, pero luego cuando te vas dos partidos y te toca el tercero estás muy cansada, muy cansada. Te digo yo que estaba súper cansada. ¿Y el último día ya notabais ese cansancio y esa carga de...? No, ya estamos más descansadas, estamos como más a por todas. ¿Y cuando os marcaron el 2-1, vino todo el cansancio de golpe o qué? A ver, ¿o fue más mental? Fue más mental, yo creo, para mí fue más mental, sí. ¿Que ibais pensando que Madrid era el ogro y era el rival a batir y cuando visteis no, que... No, pensábamos ganaba, que podíamos ganarles, pero al final no ganaron. Bueno, de todas formas, os ganó Madrid, pero sois subcampeonas de España. Sí. Que es una cosa que no se logra ni todos los días ni todos los años, ¿no? ¿Qué os dijeron en la federación? Que enhorabuena a todas y... Pues enhorabuena a todas. ¿Y el seleccionador, Numi, qué os dijo? Que esto ha hecho, sub-12 ha hecho Castilla y León, de sub-12 ha hecho historia porque ha llegado a la final y casi ganamos. Es verdad, ¿no? Os quedasteis muy cerquita, muy cerquita. Sí. No sé si os dio rabia, pena o lo celebrasteis con alegría. Rabia, para mí rabia. Sí. Bueno, ¿tú cuántos años llevas jugando al fútbol, Daniela? Yo empecé desde los 3 años, pero en un equipo 7 años. En este equipo. ¿En este equipo llevas? 7 años. 7 años. ¿Y por qué juegas al fútbol? Porque los vi en la tele y mi madre me regaló un balón, entonces pues yo empecé a jugar con el balón y me encanta. Desde ahora mismo me encanta el fútbol. O sea, que tú te levantas por la mañana y ya tienes un balón en la cabeza. No tengo, primero ir al colegio y lo vi el balón en la cabeza. Pero primero estudiando, ¿no? Sí. Así me gustan las cosas claras. Bueno, ¿de qué juegas? ¿En qué posición juegas? Delantera. De delantera, ¿por qué? No sé, porque me gusta marcar goles. O sea, que tú desde pequeñita ya tienes claro que quiero ser delantera, a mí ponme ahí a marcar goles, o es una cosa que no, se te ha... No, a ver, yo quería ser mediocentro, como un futbolista que me encanta, pero me tocó ser delantera porque me gustaba ser delantera al final. O sea, pero puede ser de todo, me da igual. Una chica para todo. Sí.
¿Y en la portería te has puesto también? ¿O? Sí, pero solo con mis amigos. Es duro, ¿eh? Ser portera. Sí. ¿Será el puesto más difícil del equipo, tú crees o no? El de la portería. Sí, porque tienes que defender la portería y tienes que hacer buenos pases y que no te marcan goles. Tienes que estar pendiente de sí, muchas de todo. Cosas, ¿no? ¿Y un delantero de qué tiene que estar pendiente? De marcar goles y de que no pasen del medio centro para que no nos puedan hacer gol. O sea, que también defiendes. Sí. ¿Y te gusta defender? Me gusta más atacar, pero sí, defender también me gusta. ¿Cuántos goles llevas este año en la Liga? 12. ¿12? Está bien, ¿no? Porque además vosotros jugáis contra chicos, sí, básicamente, ¿no? ¿Y eso sí es complicado? O son más fuertes, son más duros, pero sí, complica un poquito, sí. ¿Habéis ganado muchos partidos? Uno. Uno, está bien, ¿no? Y no sé cuál es vuestro objetivo en la Liga. Bueno, nuestro objetivo es que no ganen por pulida o por paneada y ganar algunos partidos más. Vais muy mentalizadas, ¿no? Tenemos que aprender, sí, jugar bien, hacer sí equipo, ¿verdad? Para ir creciendo, para cuando lleguéis a las categorías superiores, poder sí pasar al B y al primer equipo con una formación que, sí, que esté bien, ¿no? Que al final es vuestro objetivo, porque en una liga de chicos es un poco difícil, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal equipo tenéis? Porque me ha dicho... Tenemos, algunas están más sincronizadas que otras, algunas han venido nuevas y están como más desorientadas, pero sí, tenemos un buen equipo. Que iba a decir que me había dicho Sara Fernández, que es vuestra entrenadora, sí, que lleváis bastantes años juntas, sí, casi algunas, todas, ¿no? Sí, casi todas. Un grupo importante, ¿y eso sí se nota? Se nota, sí, en algunas opciones sí se nota, sí. Que si me toca ponerme con una que conozco de delantera, se nota que estoy con ella. Si me toca con una que no conozco, pues no se nota tanto. Falta un poco de acoplamiento ahí. Sí. Todavía. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol, Daniela? Me gusta la pasión que hace, la pasión de los futbolistas, la pasión que hace todo, todo el campo, el estadio y todo eso. Es lo que me gusta del fútbol, la pasión. ¿Y lo que menos te gusta? De que los árbitros vayan contra del equipo que está jugando, el que mejor está jugando, de que el árbitro. ¿Sí? O sea, sí. Pero el árbitro también forma parte del juego. Sí, por eso. ¿No? Por eso. ¿No te gusta que sea parcial? Ahora tiene que ser igualado, ¿no? A nosotros nos pitan menos y a los chicos les pitan más. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. O sea, que encima de que ya estáis en inferioridad de condiciones, lo pone todavía más difícil. Sí. Digamos. Sí. Bueno, ¿qué le dirías tú a una niña que le gusta el fútbol, pero que todavía no se ha animado a dar el paso para que se apunte? De que lo que cumpla, si va a perseguir un sueño, que lo haga, que lo consiga y que lo intente. Y que siga adelante con el fútbol. ¿Tú has cumplido tu sueño? ¿Tú ves cumplido tu sueño semana a semana cuando vienes aquí a entrenar y los fines de semana? Sí. ¿Cuando juegas? ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Y sufres mucho algunos días o no? Sí, bastante. ¿Y cuándo sufres? Cuando el árbitro va contra de nosotros y nosotros nos enfadamos y vamos perdiendo. ¿Otra vez el árbitro? Sí. ¿Qué pasa con el árbitro? Señor colegiado, a ver qué pasa aquí. A ver, me decías antes que querías ser medio centrocampista porque te gustaba mucho un futbolista. Sí. ¿Qué es? ¿Quién? Francisco Isco, del Madrid. Ah, Isco. Vale, o sea que te gusta Isco y te gustaría ser como Isco, pero al final sí eres como... Como Lewandowski. Mira. Es buena comparación, sí señora. O sea que eres del Madrid. Sí. Vale, no, por saberlo. No, me da igual. No, que no pasa nada, pero por si acaso, ¿no? Y ahora imagínate que yo soy culé y estamos aquí. Da igual. No pasa nada, ¿no? No. Que el deporte es así. Sí. Unos tienen que ser de un equipo y otros tienen que ser sí de otro. Bueno, ¿y tu entrenadora? A ver, ¿cuántos entrenadores has tenido en el club a lo largo de estos años? He tenido dos y ahora estamos teniendo uno más, así que tres. ¿Qué son? ¿Quién? A ver. Carmen, apellido a tope. Sara, apellido Cizu y Guillermo. Bueno, ¿y qué es lo que has aprendido con todos estos entrenadores estos años? De que no hay que rendirse, para adelante. Es buena esa. ¿Y tácticamente dónde crees tú que eres mejor? ¿Cuál es tu punto fuerte? El regate. ¿Eres zurda o diestra? Sí, diestra. Ajá. ¿Y te gusta regatear? Sí. ¿Se te da bien entonces? ¿Qué ha supuesto para ti este subcampeonato de España? Pues que... Cuando me toquen otra vez en la selección de Castilla y León, que iba por todas y a ver si lo consigo otra vez. ¿Verdad? ¿Te dieron medalla? Sí. ¿Y dónde la tienes?
aquí. ¡Ah, mira! Sí, señora. Enséñaselo a María. Mírala qué chula. ¿Y en casa dónde la has puesto? ¿Cuándo la tienes en casa? ¿Dónde la tienes? En los trofeos que tengo. ¿En los trofeos? ¿Tienes muchos? Sí. ¿De qué son los trofeos? A ver, cuéntame qué más has ganado. De dos campeonatos de esto que quedamos segundas, pero eran tres equipos, no sé cuántos eran. Y de atletismo, que quedé una en las dos segundas. O sea, ¿que también te gusta el atletismo? Sí, pero ya no me gusta, porque corro mucho, pero no me gusta. Ah, ¿sí? O sea, que prefieres un balón a la pista de atletismo. Muy bien, Daniela. Uy, se ha soltado la cuerda. Ahora la restauramos en un momento, no te preocupes. Que muchísimas gracias. ¿Has pasado muchos nervios? Sí. ¿Más que en el campo? Sí. ¿Más que con un árbitro malo, horroroso? Sí. No me digas eso, por Dios. Que ha sido un placer hablar contigo. Gracias. Vale, ahora sonríele a María, que casi no le ha sonreído. Ahora vamos a hablar con Sara Fernández, con Cizu, que es su entrenadora, a ver qué cosas buenas dice de ti. Eso. Qué cosas buenas. Que no diga nada malo. A ver cómo te portas, Sara. Eso. ¿Verdad? Gracias. De nada. Y de los nervios de Daniela a los nervios de Sara. Sara Fernández, que es su entrenadora en el equipo Alevín del Amigos del Duero Zamora Fútbol Femenino. ¿Qué tal? Hola, buenas. Que hacía mucho que no te teníamos por aquí. Eso es verdad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es Daniela jugando al fútbol? Pues Daniela es una jugadora muy competitiva. Ya desde el entrenamiento, en los partidos, no le gusta nada perder, ni a un juego, ni cuando falla se enfada con ella misma. Entonces esa actitud para poder mejorar es lo que hace que ella mejore cada día. Yo lo que más valoro de ella. ¿Y técnicamente? Técnicamente es muy buena. Yo creo que ella tiene algo innato, aparte de que bueno, ya lleva muchos años jugando desde chupetines, empezó yo creo, si no me confundo, en el club. Y poco a poco pues, va mejorando, de todas maneras, ya te digo, es algo innato, esa habilidad que tiene, jugando yo creo que con los niños del pueblo, como cuando yo era pequeña, yo me recuerdo mucho, y aprendes mucho jugando sobre todo eso, con gente mayor seguramente haya jugado en el pueblo, y se las tiene que ingeniar por adelante, por atrás, regateando, donde sea, y yo creo que algo innato tiene. Luego ya aparte de entrenar, que entrena muy bien, no tengo duda, o sea, es una niña muy, que se esfuerza mucho, y trabaja mucho. Solo con la ilusión que tiene, porque... Solo según habla ella sí, de sí. lo que le gusta el fútbol, ya es un paso súper importante, ¿no? Sí, sí, le encanta, se le nota, es que anda todo el día con un balón. Viene en el coche y yo creo que le viene dando toques. Y no sé, yo creo que un jugador de fútbol ve un balón y ya está ilusionado por darle patadas o correr detrás de él. Y yo creo que eso Daniela lo tiene desde muy pequeña. Mira que es pequeña, pero desde muy pequeña. Eso te iba a decir, a pesar del tamaño, ¿no? Porque físicamente tampoco es que sea... su presencia demasiado importante claro. en el campo. Tiene que jugar con otras, con otras armas, ¿no? Claro, a ver, los papás no son muy altos, entonces ella, pues es un tipo saletilla, si te recuerdas, a mí me acuerda mucho. Ella no irá al choque, pero se las ingenia para estar al rechace, al mal control, a meterse, no sé, a ser más lista, anticiparse acciones o estar pendiente de que si falla, si no falla, luego empuja, lo que pasa que luego cae al suelo también porque los demás pueden más con ella, pero bueno, ella se las ingenia. Algún golpe se lleva. Sí, 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 eso sí. Bueno, ¿qué pensaste cuando la convocaron para la selección? Pues la verdad que había estado ya entrenando el año pasado, ya Numi contó con ella aunque fuera de primer año, y él solía llevar casi siempre de segundo año, lógicamente por envergadura niñas muy altas en la selección. Y ya les gustó, lo que pasa que en los dos últimos entrenamientos pues la cayó de la convocatoria. Y este año yo tenía esperanzas, aunque ella decía, no, Cizu, hay jugadores muy buenas. Digo, bueno, pero tú también valórate, tú hazlo sencillo, lo que sepas hacer y no hagas cosas raras. Yo el único consejo que le digo, y luego diviértete. A mí me una ilusión tremenda ver a una niña de 11, casi para 12 años de club y verla desde pequeñita y que llevo ya entrenándola pues eso, 3, 4 años, pues no sé, mucha ilusión, igual que ella, yo estoy ilusionada. Ella dice que pegaba botes de alegría por la calle, que estaba con sus amigos jugando, que no se lo creía. Claro, a ver, imagínate, con 11 años, es decir, vas a jugar un campeonato de España, vas a Murcia, a enfrentarte con las mejores de España, es un premio, pues lo que te digo, a ese esfuerzo y ese sacrificio que ella hace y por entrenar y querer mejorar. Yo veo que viene a entrenar y que se come a todas, es verdad, ¿eh? Regatea una, dos, tres, yo le veo a detalles de futbolista muy buenos, que de repente te hace un sombrerito en un partido y los papás le aplauden. Yo veo algo distinto de Daniela, que hacía mucho tiempo que no veía en una jugadora de fútbol, mira que llevo años aquí y veo ese, algo distinto, algo diferente,
y no sé, es muy buena, o sea, a mí me gusta mucho verla jugar y entrenarla. Y ahora además tiene una medallita que es subcampeona de España, que eso en Castilla y León no se había visto, es histórico ese subcampeonato de España, sí, para claro, la sub-12. Castilla y León es muy difícil, imagínate que hay muchísimas menos licencias que Madrid, Barcelona, Valencia, todas las comunidades, y no sé. Pero bueno, poco a poco el fútbol en Castilla y León va mejorando, ¿eh? Yo las he ido a ver algún entrenamiento, he visto los partidos por la tele que los han retransmitido y había niñas muy buenas, una del medio campo muy buena, me gustó. Y no sé, ya por lo menos se ve que yo creo que lo que hace mejor a Castilla y León es que yo creo que iban empezando desde más pequeñas. Antes, si tú recuerdas, ¿verdad?, empezaban muy tarde las niñas a jugar, 12 años, 13 años, en edad infantil. Y todo ese proceso de formación lo perdían. Y ahora yo creo que está habiendo resultados también por eso. Y que las están entrenando bien. O sea, yo creo que hay entrenadores cualificados no solo en Zamora, en Valencia, en Burgos, en todo, en Castilla y León. Y cada vez mejor y las entrenan mejor. Yo creo que esto también hace. ¿Cuál era el punto fuerte de esa selección de Castilla y León? Punto fuerte que es que no había ninguna que dijeras, ¡buah, esta es destacada! O sea, esta, el tipo Messi Ronaldo que destaca en un equipo como la que le ganó Madrid, tenía una niña que era muy buena, era la que hizo los goles. Es un bloque, yo creo que hicieron un buen bloque, defensivamente eran bien, la portería estaba bien cubierta, y luego un ataque, tenía esa chispa, una por banda, que se desenvuelve bien con tiros y son incisivas, es como Daniela, que intenta regatear, aunque luego la tumben o me hagan falta, intenta. Yo creo que el bloque y eso, que defensivamente andaban bien, o sea, no sé. El juego de fútbol es un deporte de equipo, y otro, claro, tendrás uno bueno, te puede resolver un partido, pero en un campeonato, que a lo mejor es lo que pasa. ¿Y tu equipo, el Alevín? ¿Cómo es este equipo? ¿Cuál es su punto fuerte? A este equipo le pasa un poquito eso. Tenemos a Daniela que desequilibra en ciertos partidos, pero luego en el bloque que tengo, más o menos estamos bien. Lo que pasa es que nos siguen faltando un poquito de fuerza en algunas niñas, de cara a los choques, velocidad. Yo creo que a veces nos juegan mucho al contraataque y nos pillan en velocidad. Pero bueno, ya estamos supliendo por coberturas. Pues yo le digo, si unas ayudan a otras, otras a otras, siempre es más fácil robar el balón o que no te hagan goles. Jugamos todas juntas. Yo intento eso, porque si no es imposible. Los niños te encaran y en velocidad se te van. Siempre que estar una cobertura de otra, atentas. Juegan en bloque. Y aprendiendo siempre. Y aprendiendo, ¿no? Eso es porque verdad. Al final es. Sí, yo les enseño lo poco que sé. No fastidies. Lo poco pero que bueno. Se dice, Sara. Bueno, Sara, que ha sido un placer charlar contigo. Igualmente. Y conocer a Daniela, a pesar de lo histérica que estaba. Sí, muy nerviosa, ya está jugando, no para quieta. Bueno, que sigas disfrutando del equipo vale. Y del fútbol. Gracias. Muchas gracias a vosotros.